Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game Online. Y bueno, vamos a continuar abriendo sobres. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera. Voy a abrir alguno de estos también. De los que quiero abrir. Esto realmente no sé qué es. O sea, bueno, esto creo que se va a perder. O sea, que realmente esto ya da igual. A ver, primero, filtros, barajas temáticas. Voy a abrir alguna que no tenga la flecha esta naranja, porque esas son las que tengo que abrir. Las otras son para intercambiar porque ya me sobran y no necesito más. Vale, esta la podemos abrir. Por ejemplo, ¿veis? Esta no la teníamos. La moneda ni nada. Aunque hay cartas que a lo mejor consigo abriendo sobres también. Pero por ejemplo, la moneda, esa de otra manera no se va a conseguir. Hombre, me hace ilusión, no tanto como algunas cartas, pero ir consiguiendo monedas también está bien. Y bueno, voy a abrir este. Mira, otra moneda guapa que no teníamos. Hostia, esta carta es potente, ¿eh? En Bor. Vale. Bueno, a ver si hoy tenemos suerte, señores, y sale el Charizard, que tanto estamos deseando, pero el cerdo no quiere salir. No quiere salir. Es increíble. Destinos brillantes. Bueno, hasta 2000, o sea, hasta 1987, ¿de acuerdo? Hasta 1987. No sé si será hoy el día en el que salga, aunque sea una vez, el Charizard. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo puede garantizar. Vale, de este Manaphy tengo 4 ya. Perfecto. De verdad. Por cierto, he estado mirando nuevas cartas que van a salir por noviembre, creo que es. Que, bueno, cuando veáis esto, no sé cuándo será exactamente, pero por noviembre creo que saldrá una nueva expansión llamada Celebrations. Creo que se basan en cartas antiguas. Y el diseño de algunas cartas es jodidamente espectacular. Sensacional, de verdad. Aún no se sabe. Aún no se sabe muchas cosas del nuevo juego. Y yo, sobre todo, lo que quiero saber es si cuando uno canjea un código. Ya sabéis que los sobres físicos de las tiendas, sobres reales, aparte de las cartas, te vienen un código que tú canjeas en el juego y te dan un paquete. Un paquete como cualquiera de estos que estoy abriendo. Me gustaría saber en el nuevo juego si esos códigos van a seguir dando un paquete y el paquete se puede guardar, como he hecho yo durante tantos años con este juego. Me gustaría saber eso, porque de ser así, yo, cuando ya terminemos toda esta odisea de sobres abiertos, mi objetivo es seguir manteniendo sobres en el nuevo juego, pero tendré que empezar de cero, obviamente. Y en un futuro volver a hacer este tipo de vídeos. Porque repito que estos vídeos los estoy haciendo por obligación. Entonces, pues, no queda otra. Y me gustaría en un futuro volver a hacerlos. Porque claro, ahora los estoy haciendo, pero cuando terminemos esto, pues se acabó, ya no haré más, obviamente. Ya digo que los estoy haciendo por obligación, porque en el nuevo juego los sobres que estén sin abrir no se van a transferir, se van a perder. Por lo tanto, mira, este Lapras, el segundo que tengo, genial. Hay cartas guapísimas, sobre todo en las últimas dos expansiones que han sacado, que tienen un diseño en el Reinado Escalofriante y en Cielos Evolutivos. Hay cartas hermosas, jodidamente hermosas. Porque no solo aparece el Pokémon, sino que aparece un escenario detrás. Y un paisaje, y eso a mí me parece muy atractivo. Oye, están saliendo cosas muy buenas, no estoy diciendo nada. Pero están saliendo cosas muy buenas, la verdad. Estoy concentrado en hablar y nada más, pero están saliendo cosas buenas. Pero del Charizard no hay ni rastro. O sea, es algo que, no sé. Creo que voy a conseguir antes la carta del Charizard si la intento intercambiar que abriendo sobres. Pero bueno, esto lo hago por el atractivo de los vídeos. A lo mejor luego no tienen visitas tantas, pero bueno, a mí me hace ilusión traerlo también. Era algo que muchas veces he pensado y ahora ya pues estoy obligado a hacerlo de algún modo. Así que seguiremos abriendo. ¡Tumo! ¡Sí, señor! Carta rara, señores. Ya tenía una, pero igualmente que salga esta carta siempre es motivo de ilusión. Jodidamente ilusión. Eternatus V. Y es una rara porque si os fijáis ahí en total en esta colección 122. Y este número que aparece antes, no lo veo bien ahora. No sé, pone 121. Aún así esta se considera rara. Pero las raras suelen estar por encima de número que esta.
O sea, tendría que estar 123, 124. Creo que pone 121, no estoy seguro, pero bueno, muy raro. Curioso, pero es una carta rara y es hermosa, es jodidamente hermosa este Eternatus. Bien, bien, bien. Me gusta que me salga, me gusta. Tenemos dos ya. Ojalá consiguiéramos llegar a cuatro. De momento están saliendo cosas jodidamente buenas hoy. En general, de momento hemos empezado súper fuertes. O sea, llevo 18 sobres aún. No, no, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Eso sí, a lo mejor no volvemos a ver ese Eternatus en 50 vídeos. Y lo digo en serio. Mira, otro dito. De momento, intercambiar algunas cartas se está haciendo complicado, ¿eh? Algunas sí, la del Crobat que aparece aquí, la he conseguido intercambiar ya unas cuantas veces. Pero los ditos, algunas VMAX, a lo mejor sí que se pueden intercambiar, pero no por algo que a mí me parezca productivo. Entonces no voy a aceptar el cambio. Bueno, de este creo que ya tengo 6. De acuerdo, felicidades. Ay, 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 ay. Bueno, nada nuevo. Esperemos que el ritmo siga manteniéndose, ¿eh? Juego, o sea, tú sigue a lo tuyo. Mira, este Tropius tengo 7, ¿vale? Tú sigue a lo tuyo, juego. Sigue manteniéndote firme, por favor. Y ya hemos comprobado que, aunque esta carta salga destapada, no significa que aquí no pueda salir algo bueno. Puede seguir saliendo algo bueno. Aunque no sé si con la misma probabilidad, pero poder pudo ocurrir. Y ahora, por ejemplo, la carta rara nos ha salido en la carta izquierda, ¿eh? No en la derecha. Es algo que no sé de qué depende. Realmente creo que es completamente al azar. Vale, de esta es la primera que nos sale, ¿eh? Cuidado, cuidado. Aún quedan unas cuantas shinies por salir de esta expansión. Nada, de momento. Sigamos. No, no, pero bien, bien, bien. En general, no está mal. Hostia, es que ese Eternatus es increíble, ¿eh? La carta es impresionante. O sea, Eternatus es un Pokémon muy guapo, ¿eh? Pues esa carta, tremenda. Estoy seguro de que esa carta se puede intercambiar aún bastante bien, ¿eh? Bueno, pero ya está, ¿eh? De momento el juego parece que ya ha bajado las revoluciones. Y eso no me gusta. Llevamos 40 sobres hoy ya. No, 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 perdón. 30. Creo que hemos empezado en el 87. Por lo tanto, creo que quedan 70. Muy bien. Indeedy, Indede, no sé cómo se pronuncian algunos. Lo siento, no soy un experto. Es lo que hay. A ver. Sal, coño, Cerebi. Cerebi, que me tienes harto. Me tienes muy harto. Bien, otra que no tenía todavía. Mr. Mime de Galar. Muy bien. Perfecto, pues. Entonces llevamos 32 sobres, creo. Hemos empezado en el 87. Bueno, un Grookey, uno de los iniciales. No sé de qué región. Yo ya he perdido, ¿eh? Con el tema de regiones, he perdido. Sino, creo que es la última que recuerdo. En lo que hay. En lo que hay, señores. Es que hay tanto. Eso sí, el nuevo juego que van a sacar de Arceus, Leyendas, algo así. Gráficamente ya, hostia, por fin Nintendo se ha dignado ya a mejorar un poquito eso, porque salió Zelda Breath of the Wild y tú ves los juegos de Pokémon y te ríes, sinceramente. Y aún así el nuevo juego tampoco tiene nada que ver con el Zelda, pero ya es una mejoría. Yo creo que van a un ritmo lento a propósito, no sé por qué, para ir despacito. Bien, un Cramorant VMAX, genial, otro más. Aún así, deberían, o sea, para mí el juego de Pokémon ideal que nunca van a sacar es perfectamente al estilo Breath of the Wild, con un equilibrio correcto en el mundo abierto, que es un mundo gigantesco sobre todo. Obviamente tiene que haber zonas de todo tipo, rurales, zonas de hielo, zonas de cementerios, de todo tipo. Obviamente para la ubicación de los Pokémon. El ciclo día-noche, indiscutible, eso ya tiene que aparecer siempre. Pero que sea al estilo Breath of the Wild, que haya mundo abierto, pero un mundo que no esté vacío, que se sienta completamente lleno. Y no solo de Pokémon, sino de gente, de enemigos, de entrenadores que quieren combatir, de misiones secundarias, de mazmorras grandes, gigantes, de cosas ocultas, secretas. ¡Bien! Rose,
Perfecto. ¡Oh! Muy bien, no está mal. Este sobre ha sido muy bueno, ¿eh? O sea, ese juego de Pokémon y con todos los Pokémon. Obviamente a Nintendo por ganancias, por beneficios, te hacen cosas extras, te obligan a tener que comprar algo extra, a lo mejor un evento, no sé qué, un DLC, yo qué sé, lo que sea. Te obligan a eso para añadir un legendario, un shiny, algo. A mí, obviamente, esto que digo yo no lo vamos a ver nunca porque a Nintendo no le interesa. Pero... a mí, un juego de Pokémon en el que añadan, ¡oh, qué bien, Gerania!, a todos los Pokémon que existen actualmente, todos, sin distinción, y tampoco por ediciones, sino en el mismo cartucho, tío. O sea, si quisieran hacer eso, sería el pelotazo definitivo, el boom decisivo, el boom final. Lo sería, completamente. Eso rompería... todo. Y me arriesgo a decirlo, pero es que sería así. Pero Nintendo es muy Nintendo, muy personal, muy son muy suyos. Son muy... ya sabemos. No hace falta decir mucho. O sea, pueden explotar... llevan años haciendo... bueno, yo la serie ya hace años que la perdí de vista, ¿eh? Vi hasta la temporada 5 o 6, creo. Y la serie... realmente es jodidamente aburrida. Esto es así. Y... han estado alargando una serie aburrida. Al menos para mí, ¿eh? Esto ya es subjetivo. Pero yo creo que mucha gente opina igual. Que la serie es mejorable por todos lados. Yo a día de hoy no sé si será mejor o peor. Pero antiguamente no era así, a mi parecer. Y la han estado arrastrando mucho tiempo. Pues con los juegos hacen lo mismo a nivel gráfico. Mejoran a un ritmo lento, como que no tienen prisa. No sé. Bueno, llevamos más de la mitad ya de los sobres, ¿eh? Y el Charizard no ha aparecido. Es un poco ya humillante. Mira, de esta tengo 5, por lo menos. Una la podré intercambiar, a ver si hay suerte. Pues eso, para mí el juego de Pokémon definitivo sería el que os he dicho. El que os he dicho. Y estoy 100% seguro de que eso sería un exitazo descomunal. Histórico. Legendario. Sublime. Todos los adjetivos que queráis. Y ese juego sería reciente, obviamente, y yo sería el primero en entrarlo al canal. O sea, no sé. A mí. Momento, creo que... creo que había entrado alguien. Es que antes grababa con la puerta cerrada. Y ahora grabo con la puerta abierta. Porque la puerta no está en las mejores condiciones y hace falta hacer fuerza para cerrarla. Entonces ahora con la puerta abierta, pues... bueno, es lo que hay. De momento en general no están saliendo cosas... o sea, están saliendo cosas buenas. Sobre todo el Eternatus ese. Con ese ya realmente hemos hecho el vídeo. Pero lo que sale ya es repetitivo, normal. Porque ya hemos abierto varios sobres. Creo que es el tercer... no, el tercer no. Creo que es el cuarto vídeo que hacemos ya, ¿eh? De Destinos Brillantes. Y... en 350 sobres están saliendo muchísimas cosas ya, en la verdad. La tercera de esta no está mal. Quedan 40 sobres. 40 sobres. Bueno, pues me gustaría, si alguien ha escuchado todo lo que he dicho, me gustaría que alguien me dijera qué opina acerca de lo que he comentado acerca del juego este, de un juego así, o de Nintendo. ¿Qué opina? Porque, sinceramente, creo que no estoy muy lejos de la realidad diciendo lo que he dicho. También voy a admitir ahora que por fin se han dado cuenta, bueno, ya es que ya tocaba, porque gráficamente se han sacado un Zelda Breath of the Wild, pueden sacar un juego de Pokémon igual, idéntico. Que quieran o no es otra cosa, pero poder lo pueden hacer, perfectamente. Es que a día de hoy no hay impedimentos para no hacerlo. Oh, este sobre es muy bueno, ¿eh? Aunque esta ya tengo 8... y aún no he intercambiado, pero bueno, espero que en algún momento intercambie algo. Y sinceramente yo creo que esa propuesta, ahora que han sacado el Leyendas de Arceus... bien, ya tengo 4 de esta. Las Leyendas de Arceus, la verdad es que gráficamente se ve muy bien. Como ya tocaba, realmente ya tocaba algo así. Aunque aún esté lejos de Zelda, por ejemplo. Pero bueno, ese es el camino.
El juego definitivo, como he planteado yo, no va a ocurrir nunca, porque ya el hecho de poner a todos los Pokémon es imposible. Supongo que, no sé si es que no pueden hacerlo realmente, o por cuestión de espacio, yo qué sé. Pero, sinceramente, creo que la propuesta que van haciendo poco a poco ya... ¡Oh! ¡Otra rara, tío! De esta, pero de esta tengo 9 ya. ¡Hostia! Esta no la tenía todavía, ¿eh? ¡Curioso! ¡Joder! Vale, a ver, ¿cuántas sobres quedan? 31, 32, más o menos. No está mal. No, pero el juego este nuevo tiene buena pinta. Tiene buena pinta, gráficamente, ya digo, han mejorado. Los Pokémon al aire libre. ¡Oh! ¡La otra rana! En el mismo vídeo, o sea, en los anteriores vídeos no me ha salido ninguna de estas dos que hemos visto hoy. Y en este vídeo me han salido las dos raras que aún no me habían salido en un vídeo. Fuera de grabación hace un tiempo sí, pero en un vídeo todavía no. ¡Estupendo, joder! Me hace mucha ilusión. De esta tengo tres ya. Hay algunas que aún no tengo. Por ejemplo esta, pero esta es de Reinado Escalofriante, que aún no he abierto sobres de esa expansión. Estas son de promoción. Y esta sale en Reinado Escalofriante, que después de Destinos Brillantes va a ser la expansión que vamos a abrir. Hostia, qué ilusión me ha hecho, ¿eh? Guapísima también esta carta, guapísima. Y encima es mejor que la de antes, porque es B-Max. La otra es una V, y B-Max es mejor. Lo veis ahí arriba que pone V-Max. Bueno, de momento no hay rastros del Charizard, pero esto ha merecido mucho la pena, ¿eh? Muchísimo. Oye, si sale el Charizard en este vídeo... Cuidado, que este puede ser probablemente de los mejores vídeos hasta ahora. Encontrarse este vídeo es complicado, ¿eh? No sé si repetiremos todo lo que estamos viviendo hoy, pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar ahora. Quedan 26, 27 creo. Más o menos. Aún quedan, ¿eh? Aún quedan... Hay tiempo para que salga un Charizard o para que salga otra carta rara como estas que hemos visto hoy. De hecho han salido las tres, porque el Alcremie V-Max también ha salido. Es la tercera rara que había, que ya nos ha salido varias veces, pero en el mismo vídeo nos han salido las tres. Es una sorpresa, ¿eh? De verdad os lo digo. Hostia, en estos vídeos hablo tanto que me quedo extasiado, ¿eh? Me quedo extasiado. Bueno, quedan... A ver... 23. Aún hay tiempo para que salga algo. Un Charizard. Ahora ya el objetivo es Charizard, realmente. Es que no queda otra. A ver, de estas cuantas tengo, 5, vale. Una la podré intercambiar. Realmente, o sea, literal, que la única carta que queda por salir es el Charizard B-Max. Ese Charizard que no quiere salir. Es increíble, pero es cierto. Es increíble. Bueno, 21 sobres. A ver si sale algún día. De verdad, yo no quiero perder la esperanza. Respecto a esa carta, no la quiero perder. Por estadística, abriendo 100 sobres, alguna buena siempre ha de tocar. O casi siempre. Pero claro, cuando buscas una carta en concreto ya, se complica más. Cuando te faltan 20 por salir, es muy fácil. Cuando te falta solo una, se complica mucho. Cuestión matemática. Cuestión matemática. 18 sobres, joder. 18 sobres. Bueno. A ver, van saliendo cartas con la ilustración completa en toda la carta. Yo creo que nos estamos aproximando a Charizard. ¿Pero para cuándo? Nadie puede responder a esa pregunta todavía. Nadie. Me haría ilusión también conseguir 4 unidades de las cartas que han salido hoy. De las Eternatus raras. 4 unidades, porque ya sabéis que en el nuevo juego, como máximo podremos tener 4 unidades de cada carta. Y las que superen 4 unidades se van a borrar. Por eso yo intento hacer intercambios ahora, para aprovecharlas. Pero si no, se van a borrar y van a desaparecer. O sea, si tienes 6 cartas muy buenas de algo, solo se van a llevar 4, las otras 2 se van a borrar. Esta tengo ya 10. Mira, esta no la teníamos aún, Cursola de Galar. No creo que queden muchas cartas de esta colección por abrir. No creo que queden muchas ya. A ver... 6, muy bien. 1998 sobres quedan aún. Y hoy quedan 12. Huele a fuego, ¿eh? Huele a fuego.
Obviamente no. Pero algo tenía que decir. Algo tenía que decir. Qué cerdo es este juego. No, no, a ver, hoy se ha portado bien. Hay que ser realista, ¿eh? Hoy hay que ser objetivo. Se ha portado muy bien. Mira, otra que no tenía todavía. Wishing de Galar. Qué guapo. Muy bien. Quedarán 15 en total de cartas que aún no tengo de esta expansión. Más o menos, ¿eh? Y la única carta que queda de la ilustración completa de la carta es la del Charizard. Mira, otra que no tenía. El de Ghost. Genial, genial, genial. Me gusta que salgan cartas que no tenía. Quedan 12 sobres, 13 por abrir. Ha estado bien, la verdad, hoy ha estado bien. No, no, 13, ¿cómo que 13? Cuento como el culo. Quedarán 6 o 7, pero no 13. Venga, esta ya tengo 6, nada. Ay, señor. 7 sobres. Vale, esta tengo 6, ¿vale? Muy bien. Recta final, ya. Ya, la verdad, hoy podremos estar satisfechos. Aunque no salga el Charizard, hay que admitirlo. Hoy podemos estar satisfechos. Aún así, quedan 5 sobres. No voy a tirar la piedra todavía. No voy a tirar la piedra hasta el último sobre. No me sale de los cojones. ¡Bien! Un Crobat V-Max. ¡Hostia! Ya puedo intercambiar una. A lo mejor merece la pena. Mira, de esta ya tengo 2. Hoy esta la hemos recibido por primera vez. Esta que tiene el brillo en toda la carta. Espero que también se transfieran las cartas distintas. O sea, que brillen, sin brillar, todas. Bueno, pues quedan 2. Quedan 2. Esta y otra más. Y ya está, señores. Queda uno. Queda uno, señores. No pasa nada si no sale. Hoy ha estado bien, ¿eh? Hoy ha estado bien. Pero... No grites tanto, Snake. Pero... Nada. Nada. Perfecto. Bueno. Ha merecido la pena. Hoy ha sido un vídeo muy productivo. Las cosas hay que decirlas como son. Ojalá en el siguiente vídeo salga ya el jodido Charizard. Voy a mirar rapidísimamente qué cartas no tengo de destinos brillantes. Aún me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 todavía, joder. Señores, aún nos quedan 33 cartas por salir, que aún no tenemos. Y la jodida carta esta que no quiere salir. ¡Qué cerda eres, Charizard! Algún día saldrá, yo tengo fe. Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!